Muy buenos días. Partido importante para el Club Deportivo Tenerife esta mañana en ese campo que acaban de ver, el campo 5 de la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Encuentro decisivo, semana decisiva para el Club Deportivo Tenerife, que va a afrontar 3 partidos en apenas 9 días, 3 encuentros que, estando tan cerca al final de la liga, son importantísimos, no solo si el Tenerife quiere seguir manteniendo viva la expectativa de pelear por la primera plaza, sino incluso por los resultados que se están dando en la jornada y los que pueden darse. Pierluigi Cherubino, buenos días. Buenos para días. Mantenerse entre las 4 primeras plazas, ¿no? Sí, no cabe duda que es un partido de hoy importantísimo, después de la victoria del Oviedo ayer, y porque es una semana fundamental, ¿no? Una semana donde te puedes asegurar prácticamente el playoff y además seguir optando por esa primera posición. Vamos enseguida a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para estar en directo en el calentamiento del Club Deportivo Tenerife, pero antes repasamos los resultados de la jornada en el grupo y en la categoría, porque ya hay algunos resultados de partidos terminados y algunos otros en juego. En estos momentos, ayer se disputaron el Toledo 1, Getafe B 3 y el Oviedo 2, Sporting B 1 en juego, partidos que comenzaron a las 11 de la mañana. Marino del Banco 0, Vecindario 0, Celta B 0, Corucho 0, Leganés 0, Montañero 0 y San Sebastián de los Reyes 0, Real Madrid Castilla 0. A las 11 y media comienza, como sabes, el Rayo Vallecano B, Club Deportivo Tenerife, y para la tarde quedarán en la Roda Alcalá el importantísimo Lugo Albacete y el Atlético de Madrid B con Quense. Así está la clasificación. Fíjense cómo, después de su triunfo de anoche in extremis, el Real Oviedo es cuarto clasificado, se pone a un solo punto del Tenerife, y por la parte baja de la clasificación el Vecindario, como sigue fuera de esos puestos de descenso a la segunda, a la tercera división y también de la promoción. Vamos a ver cómo se dan los resultados en la mañana de hoy, tanto para tinerfeños como para Gran Canaria. Y vamos a ver precisamente el resumen del partido disputado anoche por el Oviedo. Pierre, victoria al final en el derbi asturiano disputado en la capital del Principado. Sí, un partido derbi total para ellos, a pesar de jugar frente al filial del Sporting. Y un partido que era importantísimo para el Oviedo. Y que se le ponía, puso sí, muy sí, de cara en el minuto 7. Con esta expulsión del jugador del Sporting B, y que ahí el jugador del Oviedo, Manu Bustos, transformaría. Sí, fue expulsado Cruz en el minuto 7, el Oviedo que marcaba el 1-0, y la verdad que el partido se le ponía muy bien. Fíjate qué ambientazo en el nuevo Tartiere, en ese derbi asturiano, un campo con capacidad para 30.000 personas, y el Oviedo pues iba a quedar con un futbolista menos en el minuto 58 por expulsión de mano. Sí, se igualan las fuerzas ahí con esa expulsión y luego con este empate del Sporting B, que ponía las tablas que parecían que iban a ser definitivas hasta este momento, ¿no? En el minuto 90 prácticamente. Vaya golejo, ¿eh? El portero sale ahí muy mal. Y el Oviedo que consigue una victoria muy importante para ellos. Juanpa que hacía el 2-1 y el Oviedo que, como decíamos, se pone a un solo punto del Club Deportivo Tenerife. Decíamos antes que es muy importante el triunfo esta mañana, lógicamente, mantener la racha e intentar conseguir los 9 puntos en juego esta semana, porque vienen apretando también por detrás, ¿no? Sin duda, ganar en la mañana de hoy significaría quitarse encima seguramente al Rayo B como rival ya, y luego saber que, bueno, que hay partidos pendientes importantes y que el Tenerife el miércoles recibe en casa al Sanse y luego visita al Leganés, ¿no? Una semana importante, pero todo empieza por sumar estos 3 puntos en la mañana de hoy. Pierre, estamos en directo en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, donde se va a jugar el encuentro de hoy, el único campo de hierba natural de la nueva Ciudad Deportiva del Rayo, inaugurada hace apenas 3 temporadas, y el Tenerife que se va a medir a un equipo, a ese Rayo B, que es la absoluta revelación del grupo. Nadie contaba con el que el filial rayista, en su estreno en Segunda División B, en su primer año en la categoría de bronce, estuviera tan arriba y peleando por el ascenso. Sin duda, ¿no? La temporada pasada ya fue el mejor equipo de la tercera división a nivel nacional. Este año en Segunda B está haciendo una campaña magnífica, y recordemos que hay 3 o 4 futbolistas del Rayo B que podrán jugar en la mañana de hoy, que el Tenerife intentó incorporarlos en el mercado de invierno. Un Club Deportivo Tenerife que vemos también haciendo ejercicios de calentamiento a la izquierda, un Tenerife que al final, pues, y como viene siendo habitual en los partidos fuera de casa, especialmente en la Comunidad de Madrid, muy apoyado por los seguidores, ¿no? Sí, otra vez presencia de la afición blanquiazul, creo que están aficionados los conejeros del Tenerife, seguramente haya componentes del Frente Blanquiazul también, aficionados del Tenerife que se desplazan por toda España siguiendo el equipo, y eso va a ser fundamental en un campo, bueno, con una grada pequeña también, donde va a facilitar también que se escuchen los ánimos para los jugadores. Es una jornada importante, como les decíamos. En el siguiente vídeo, Beatriz Palmero analiza lo que queda hasta el final de la liga, tanto los partidos que tendrá que afrontar el conjunto canario como sus rivales directos por la clasificación para los playoffs de ascenso.
El tropiezo ante la Roda ha vuelto a poner difícil la lucha por la primera plaza. Los blanquiazules son conscientes de ello. Sabemos que ahora viene la etapa más importante de la temporada y creo que aquí hay gente con experiencia que es consciente de ello y ahora es donde hay que sacar lo mejor uno mismo. Si tenemos y aspiramos al primer puesto, pues pasa por ganar todo y bueno, que los resultados favorezcan. Todo es posible, ¿no? Claro, si nosotros cogemos una buena dinámica y ellos a lo mejor tienen un pequeño traspiés o un pequeño bajón si se les puede coger, pero bueno, vamos a intentarlo de aquí a final de temporada a ver hasta dónde podemos llegar. Ese a ver qué pasa es la esperanza blanquiazul, porque analizando los partidos que restan de aquí a final de temporada, el Real Madrid Castilla y el Club Deportivo Tenerife tienen un calendario muy parecido y a priori los más asequibles de los aspirantes a playoff. A los blanquiazules solo le restan 3 enfrentamientos directos y 2 de ellos en casa ante Lugo y Oviedo. El tercero, el de hoy ante el Rayo B, podría dejar descolgados a los madrileños. Además tiene otras 2 visitas que se podrían complicar, ya que Celta B y Leganés están luchando por salvar la categoría. Están fallando todos, es que estamos fallando todos y el Castilla puede fallar. Entonces el que menos falle de aquí a final de temporada, pues es el que va a conseguir el objetivo. El líder solo se enfrentará a 2 rivales directos, pero lo harán el Ancho Carro y el Carlos Tartiere. Su mayor hándicap es que termina con 2 equipos que podrían estar jugándose la permanencia, el Alcalá y el Vecindario. El Albacete visita Lugo hoy mismo y Oviedo, y su mayor complicación serán los equipos de la parte baja de la tabla, aunque tiene la ventaja de que juega 2 partidos consecutivos en el Carlos Belmonte antes de terminar la Liga en Coruso. Lugo y Oviedo son quienes más difícil lo tienen, pero también quienes más puntos pueden recortar a sus rivales directos. Ambos deben jugar contra Albacete, Rayo B, Castilla y Tenerife, y solo ante los blanquiazules lo harán a domicilio. El Oviedo además termina con un equipo que podría estar ya descendido en la última jornada, el Sanse. El filial del Rayo está a 4 puntos de playoff, pero cuenta con la ventaja de que jugará en casa 6 de los 10 partidos que restan. Aunque debe visitar Lugo y Oviedo, cuenta con un calendario bastante asequible. Bueno, pues precisamente uno de los rivales del Tenerife, concretamente el líder, Real Madrid Castilla, está jugando desde las 11, señal en directo desde el nuevo Mata Piñoneras de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. De momento, empate a 0, Pierre, Castilla. Sí, en un campo complicado, no por el rival, sino por vemos las características, cómo están las condiciones. El balón bota muy mal, ojalá que el Madrid Castilla, que es un equipo que le gusta manejar bien el balón, no pueda hacerlo con facilidad por cómo está el terreno de juego. Bueno, y se pueda escapar algún punto y que favorezca al Tenerife. Fue un campo en el que no ganó el Tenerife, ¿no? No, fue un partido horroroso, ¿no? Sobre todo, como decíamos, por las condiciones en las que está el césped, ¿no? Un 0-0 el Tenerife allí. Bueno, como decíamos, a ver si Real Madrid Castilla en la mañana de hoy pincha en este estadio. Y el Tenerife consigue la victoria en Vallecas y consigue reducir la distancia. Mantenemos la conexión por esa ocasión del Real Madrid Castilla, la entrada de Juanfran y el remate que ha salvado la defensa del San Sebastián de los Reyes. Están en el minuto 12 y medio de partido en San Sebastián de los Reyes, empate a 0 entre el equipo local y el Real Madrid Castilla. Volvemos a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano para confirmarles las alineaciones iniciales en el Rayo Vallecano B, Club Deportivo Tenerife. En el Tenerife, Pierre, el 11 esperado, con aragoneses en la portería, Sicilia, Tarantino, Cristóbal y Llorente en la defensa, Sasso, Marcos y Loro en el centro del campo, Chechu en la derecha, Quique en la izquierda y Aridane, el segundo partido como titular, en la delantera. Sí, lo esperado, ¿no? Aridane vuelve al 11 titular y Quique López, que pasa de banda derecha a banda izquierda continuamente. Bueno, Perona, que espera la oportunidad al banquillo y sobre todo la presencia de Luis Miloro, ojalá de ese fútbol y esos pases necesarios para los delanteros del Tenerife. Además de Aridane, que vuelve a ser titular como delantero centro, otra efeméride notable en el equipo tinerfeño es el partido 200 de Sergio Aragonese en el Club Deportivo Tenerife. Sin duda, cifra importante, un portero, bueno, que ya pertenece a la historia del club y que, bueno, sigue sumando grandes actuaciones y hoy en su partido 200, ojalá lo pueda celebrar con un triunfo. En el Rayo Vallecano B, Ismael, Obusu, Roberto, Mario, Guadaño, Cuerva, Nono, Raico, Leo, Jorge Sáez y Perea, un equipo bastante ofensivo con jugadores con potencial arriba y donde destaca su máximo goleador, el canario Raico. Sí, futbolistas que, como decíamos, Cordero intentó incorporar en el mercado de invierno, como Raico, como Perea, futbolistas interesantes que incluso hay varios que han participado ya con el primer equipo en primera división. Bueno, sin duda ellos vienen de una racha mala de resultados, Tenerife tendrá que aprovecharlo, pero enfrente va a haber un equipo, el Rayo B, que como bien decíamos al principio, es la revelación de la temporada. La revelación de la temporada en la que se va a medir el equipo blanquiazul
y hemos hecho esta semana un reportaje, una entrevista al futbolista más regular del Tenerife, Cristóbal Juncal, que es hasta el día de hoy el futbolista que más minutos ha disputado con el equipo de Andrés García Tebar. La situación del lateral derecho es toda una paradoja. Desde su misma llegada, el gallego fue al mismo tiempo titular indiscutible que discutido por parte de la afición. No solo serán errores, sino también muchas cosas que se hacen bien y los que supuestamente entienden de fútbol, que son los entrenadores, pues se fijarán en esas cosas y ellos son los que entienden y los que saben, y supongo que muchas cosas, como digo, pues se harán bien para que domingo tras domingo, pues en este caso, pues he tenido la suerte y la fortuna de jugar, ¿no? A pesar de algunas críticas, Cristóbal contó con la confianza de Antonio Calderón como titular en todos los encuentros hasta los dos últimos partidos en el banquillo. La jornada 20 en el derbi con el vecindario y frente al Sporting B. Pero recobró protagonismo tras la llegada de García Tebar al banquillo, que tiene en el lateral un fijo indiscutible. Y el míster en este caso tiene una forma muy diferente a la que teníamos con Antonio Calderón, pero bueno, yo creo que nos hemos adaptado bien desde la primera jornada, quizá un poquito más titubeante, pero yo creo que a partir de ahí pues hemos cogido las ideas, su filosofía de juego y la forma que él tiene de jugar, de defender, de atacar y de todo, ¿no? Y los datos hablan por sí mismos, es el jugador con más minutos disputados de la plantilla, incluso por delante del portero Sergio Aragoneses y por encima del resto de los compañeros de campo. Pues significa que se tiene la confianza del entrenador o de los entrenadores en este caso y que bueno, ciertas cosas pues yo creo que están haciendo bien y que se juega también será por algo, ¿no? No solo son los errores, sino también los aciertos. Cristóbal acumula casi 300 partidos en la categoría entre el Celta B, la Gramanet, la Cultura Leonesa, el Alcira, el Lugo y ahora en el Tenerife. Su experiencia en el equipo lucense la temporada pasada, en la que jugó el playoff, debe servir para afrontar la parte decisiva de la competición. Y sabemos que de los 10 partidos que quedan, pues podemos tener margen de error en uno como mucho, ¿no? Pero no más. Y la verdad es que es una situación que nosotros pues la tenemos consciente y presente en todo momento, y la verdad es que tampoco pensamos mucho en ello, sino en ir domingo a domingo, ¿no? Es un tópico, pero es la realidad. En estos momentos tenemos el Rayo Vallecano, que es el rival ahora que tenemos este domingo, y la verdad es que solo pensamos en ellos, en dejarlos descolgados y tener los 3 puntos para aquí. A base de sacrificio y de esfuerzo, Cristóbal Juncal se aferra a su puesto para ser una pieza clave en este equipo. ...11 y 15 minutos de la mañana en Canarias... ...en solo un cuarto de hora arranca el partido... ...en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano... ...y hasta el momento no se mueve el marcador... ...en los partidos que están en juego desde las 11... ...Pierre, sigue empatando el vecindario... ...sigue empatando el líder Real Madrid-Castilla... ...que son los partidos de los que estamos más pendientes. Sí, importante el partido para el vecindario, ¿no?... ...la semana anterior conseguía salir de esos puestos de descenso... ...incluso de la promoción... ...a ver si consigue la victoria la mañana de hoy... ...y luego Real Madrid-Castilla... ...que como comentábamos al principio... ...pues a ver si es capaz de dejarse algún punto hoy... ...y es aprovechado por el Tenerife. Bueno, nos vamos a centrar ya en nuestro partido... ...y vemos a Cristóbal Juncal, el protagonista de nuestro reportaje... ...de nuestra entrevista personalizada... ...en un momentito estamos ya, después de unos consejos... ...con el partido de la mañana en Televisión Canaria... ...el Rayo Vallecano B, Club Deportivo Tenerife... ...pelean los blanquiazules por el primer puesto... ...en el grupo primero de la Segunda División B. Plácidos esta temporada, ni casi ninguna temporada. El Tenerife sufriendo, trabajándoselo mucho, pero se trae 3 puntos de oro.
Sí, sin duda, ¿no? Sobre todo, ya no solo por el fútbol de Rayo B, que creo que no lo tuvo, porque el Tenerife estuvo bien, pero bueno, por la presión de resultados, sabiendo que Real Madrid Castilla había empatado, que se le podía recortar 2 puntos, al final yo creo que victoria justa y muy importante. A 9 jornadas para el final de la Liga, el Tenerife prácticamente descarta uno de sus rivales directos, como es el Rayo Vallecano B, que queda ahora mismo a 9 puntos, más el punto virtual del golaveraje, o sea, realmente a 10, prácticamente descartado de la pelea, aunque hay otros 5 equipos que están arriba peleando por 4 plazas con los que habrá que jugarse los cuartos en lo que queda de liga. Vamos en primer lugar a repasar los resultados de la jornada, jornada 29 en el grupo primero de segunda división B, y después verán cómo está la clasificación. Toledo 1, Getafe B 3, Oviedo 2, Sporting B 1, Marino de Luanco 2, Vecindario 1, Celta B 2, Coruso 4, Leganés 1, Montañeros 1, San Sebastián de los Reyes 1, Real Madrid Castilla 1 y Rayo Vallecano B 0, Tenerife 2. Esta tarde a las 4 la Roda Alcalá y ese atractivo Lugo Albacete y también el Atlético de Madrid B, con quien sea menos trascendente en la clasificación. La tabla la encabeza el Real Madrid Castilla con 58 puntos, ya se acerca a 4 más el golaveraje, el Tenerife con 54, la tercera plaza con un partido menos para el Albacete con 52, que podría recuperar la segunda plaza en la tarde de hoy, Oviedo es cuarto con 50 y el Lugo, que es quinto, con 49 puntos. Ya descolgado, o parece al menos descolgado en principio, el Rayo B con 45. Bueno, vamos a ver precisamente lo que ocurrió en el partido del líder, San Sebastián de los Reyes, Real Madrid Castilla. Lo tuvo encarrilado Pierre, el conjunto merengue, pero el Sanse se llevó un punto en el descuento con un golazo que ahora veremos de Ramiro. Sí, sobre todo, bueno, al ponerse por delante en un campo complicado, porque las estadísticas están muy malas condiciones. El gol de Jesse. Real Madrid Castilla tenía mucha ventaja. Vemos cómo Jesse cabeceaba ese gol, ese balón, consiguiendo el 0-1. Ese gran canario que está en racha, ya marcó la última jornada en el partido ante el Rayo B y hoy lo ha hecho de cabeza. Es poco común ver el marcar de cabeza, pero hoy lo ha hecho. Y este es el tanto que llegaba en el descuento, el gol del empate del Rayo, golazo de Ramiro. Sí, bueno, parecía imposible que sacara ese disparo, tenía encima al defensor del Real Madrid Castilla y sacase su zurdazo tremendo, consiguiendo el empate definitivo ya prácticamente terminando el partido, ¿no? Aquí vemos cómo recorta. Y cuando parecía complicado, pues saca ese disparo tremendo. Bueno, el remate de Ramiro que daba ese empate al San Sebastián de los Reyes y daba vida al Tenerife, al que en esos momentos le quedaba todavía media hora de partido, y al final pues supo ganar su partido e imponerse por 0-2 el conjunto blanquiazul, que le recorta 2 puntos al Real Madrid Castilla, al líder de la clasificación, aunque ya sabemos que el golaveraje general que tiene a favor el Castilla, va a ser difícil que el Tenerife en un empate a puntos vaya a quedar al final de la liga por encima del equipo merengue. Sí, es complicado, pero bueno, de momento vamos a intentar que el Tenerife se acerque lo más posible y a partir de ahí pues sobrepasarlo, ¿no? No es bueno una igualdad a puntos porque el Real Madrid Castilla tiene mucha ventaja en la diferencia de goles, pero bueno, todo es posible, quedan jornadas todavía. Bueno, estamos a la expectativa de recibir en directo la señal desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano con la rueda de prensa de Andrés García Tebar, el técnico del Tenerife, después de la victoria de esta mañana, pero vamos a seguir con el programa y lo hacemos con los resultados en Primera División, la Primera División que esta mañana ha tenido un partido, el partido de las 12 con, o de las 11 en Canarias, con la victoria del Levante. Vamos a ver los resultados en la categoría de oro de nuestro fútbol, jornada 28, Granada 2, Sporting 1, Zaragoza 1, Osasuna 1, Getafe 1, Real Sociedad 0, Sevilla 0, Barcelona 2, Rayo Vallecano 3, Betis 0 y esta mañana ese partido que les referíamos, Levante y Villarreal. Para esta tarde, Mallorca, Atlético de Madrid, Athletic Club Bilbao, Valencia, Real Madrid, Málaga y para mañana el partido que cierra la jornada entre el Español y el Racing de Santander. La clasificación que sigue liderada por el Real Madrid con 70 puntos, el Barcelona que continúa firme en la segunda plaza con 63, tercero es el Valencia y cierra las posiciones de Champions el sorprendente Levante, que ya en el último tramo de la competición, Pierre, sigue aguantando en plazas de Champions. Sí, había tenido un bajón, pero en las últimas semanas ha vuelto a recuperar y está ahí en la cuarta posición. Bueno, vamos a ver lo que sucedía ayer en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla no parece ya ese rival incómodo para los de arriba como lo era en otros tiempos, Pierre. El equipo que incluso llegó a empatar en el Camp Nou en el partido de ida. Sobre todo porque el Barça ha vuelto a recuperar su nivel en el momento más importante, ¿no? Y sobre todo a sus futbolistas. Aquí vemos a Xavi, sí, como marca ese primer gol, bueno, dedicándoselo a su compañero Vidal, que ya habían salido al inicio del partido los dos equipos con camisetas con apoyo a Vidal. Y ánimo a Erika Vidal, que tendrá que trasplantarse el hígado porque se le han reproducido esos problemas graves de salud que tiene el futbolista de 31 años del FC Barcelona. Y este es el segundo gol del Barça, espectacular definición de Lionel Messi. Sí, futbolista
ya reconocido por todo el mundo de sobra como el mejor jugador del mundo. Vemos cómo tira el caño aquí muy bien y luego la vaselina tremenda Palop, consiguiendo el 0-2 definitivo. Y a Vidal, por completar la información referente al jugador francés y a su operación de hígado, parece que ya por fortuna ha encontrado un donante que además es un amigo de su infancia. Bueno, imágenes del partido de anoche, el Sevilla que intentó pues no salir derrotado contra el Barça y tuvo esa clara ocasión, el remate a la madera. Sí, Manuel Moral tuvo esa opción al final y esta última también de Pedrito, como se va muy bien. Y Palop hace una gran intervención evitando el 0-3. La pena que nos queda en el Barça es que Pedrito no termine de encontrar el camino del gol, ¿no? De la recuperación. Bueno, pero quedan partidos importantísimos para el Barça, sobre todo en UEFA Champions League. Yo creo que ahí vamos a ver a la mejor versión de Pedro otra vez. Banquillo del Barça con Guardiola y Villanova, y el Barça que estuvo muy cerca de hacer el tercero ya en la segunda parte. Ahí Iniesta, después una gran asistencia de Messi, pica el balón por encima de Palop, pero no consigue marcar el tercer gol. Y aquí es Alexis, el chileno, el que también, después de una gran acción, hace que otra vez tenga que intervenir Palop. Alexis ya recuperado de la lesión que tuvo en el partido frente al Sporting y que pudo hacer un nuevo gol para el Barça. Este es el partido de esta mañana, el partido en la ciudad, en el Estadio del Valencia, Estadio Ciudad de Valencia, con el triunfo del Levante sobre el Villarreal. El duelo valenciano que sigue complicando la vida a los amarillos, pero que al Levante le da la vida de esa cuarta plaza, ¿no? Sí, como decíamos, el Levante había pasado una crisis de resultados las últimas semanas, donde incluso había salido esos puestos de Champions, pero en las últimas dos, tres semanas ha vuelto a recuperar el olfato goleador, sobre todo sus futbolistas, y en la mañana de hoy ha conseguido una importante victoria frente al Villarreal, que complica mucho más la clasificación para el Villarreal y que, bueno, al Levante lo vuelve a meter en esa lucha por la Champions. Ese gol que no se le concede al Villarreal, con la falta cometida por Marchena, que era expulsado. Sí, con un típica jugador. Imagen de Marchena después de hacer una falta merecedora de tarjeta, pues sí, protestando. Yo no he sido, ¿no? Y ese es el gol que daba el triunfo al Levante. Sí, otra vez, yo creo que es Rubén Suárez el que saca la falta de forma formidable, como Diego López hace una gran parada, pero el balón queda ahí muerto en la línea de gol y al final el Levante consigue esa victoria tan importante. Segundo equipo de la ciudad de Valencia que está haciendo una temporada extraordinaria, la verdad, ese Levante. Resultados en segunda división A, la jornada 29, Villarreal B1, Córdoba 1, Deportivo 3, Alcoyano 0, Recreativo 1, Sabadell 1, Hércules 5, Guadalajara 0, Cartagena 1, Nastic 3, Huesca 2, Girona 1, Jerez 3, Real Murcia 1, Las Palmas 3, Celta 1, Numancia 3, Elche 0 y esta mañana Valladolid 1, Almería 1. Queda para esta tarde el último partido de la jornada, el Barcelona B al Corcón. La clasificación en segunda división A, encabezada por el Depor con 63 puntos, segunda plaza para el Celta con 58, el Valladolid que no supo aprovechar la oportunidad de hoy para acercarse a los vigueses de tercero con 52, 51 Hércules y 50 Almería y Córdoba, lo que significa que si la próxima semana que la Almería visita el Estadio de Gran Canaria, la Unión Deportiva es capaz de ganarle al equipo andaluz, los amarillos se acercarían a solo 4 puntos del playoff de ascenso. Ahí ves a la Unión Deportiva en la décima plaza con 43. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de verlo en directo a la Unión Deportiva Las Palmas, que conseguía imponerse al Celta de Vigo por 3-1, un partido redondo, para muchos, Pierre, el mejor de la temporada. Sí, sin duda, ¿no? Y aparte con la victoria ya se olvida, yo creo que definitivamente, de luchar o de alejarse de esos puestos de descenso ya, bueno, muy lejano, y se empieza a soñar con algo más, ¿no? Con una promoción que se está ganando la Unión Deportiva, sobre todo por su fútbol, ¿no? Con cuatro futbolistas ofensivos como son Jonathan Viera, Vitolo, Momo y Javi Guerrero, que están rindiendo un nivel fenomenal. O Quiroga cuando entra. O Quiroga, ¿no? Que bueno, todos estos futbolistas, junto a la gran actuación que tuvo el equipo defensivamente ayer, hacen que la Unión Deportiva haya dado un paso importante. El camino del triunfo que se abría con el gol de Javi Guerrero a pase de Piñol. Precisamente, sí. Luis y yo le estábamos criticando en ese momento y mira. Sí, los escuché. Nos escuché. Cayó la boca. Para callar la boca, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, es verdad que Javi en las últimas semanas pues le está costando encontrar esa chispa. Quiroga está demostrando también su falto goleador, pero no cabe duda que Javi Guerrero es un goleador. Siempre está ahí pendiente de cualquier balón y así hace primer gol
bueno, y justificando su presencia en el campo. El Celta protestó mucho, Ángel, Pierre, la actuación del árbitro de Candy Garrido, pedía penalti en la jugada que hemos visto ahora de Mario Bermejo, pidió también fuera de juego en el primer gol de la Unión Deportiva, y en lo que yo creo que sí que tienen razón es en que en la falta que supone el segundo gol amarillo en el remate de Momo, no hubo ni siquiera falta sobre Vitolo, pero... Bueno, pero comentábamos antes en el partido del Tenerife que el que decide es el árbitro, sí. Al final optó por señalar esa falta y lo importante es que llegaba el primer gol de Momo, que también le va a dar mucha confianza para seguir creciendo, un futbolista que puede ser fundamental en estos partidos para optar a ese playoff. De hecho, le reactivó y Momo estuvo muy bien en la segunda parte. Sí, sin duda es la confianza que va a tener el futbolista, le va a permitir aportar mucho más al juego ofensivo de la Unión Deportiva. Un jugador de primera división que ha venido a la Unión Deportiva Las Palmas otra vez para rendir un gran nivel y bueno, yo creo que se va a acercar al nivel que todos esperan de él. Bueno, eso esperamos, una Unión Deportiva Las Palmas que bueno, si ayer probablemente se haya visto favorecido por alguna decisión arbitral, la verdad es que en general esta temporada le han perjudicado mucho. Fíjate qué fantástica jugada con la dejada de Viera, que sigue estando negado de cara al gol, pero que está repartiendo juego a sus compañeros. Sí, cuando tienes un futbolista como Jonathan Viera que asiste de esa manera, a pesar de que no esté marcando goles, yo creo que el trabajo y las asistencias que da para sus compañeros lo está notando el equipo ofensivamente, ¿no? Unas veces Vitolo, otras veces Javi Guerrero, Quiroga, todos aprovechan del buen fútbol de Jonathan Viera para destacar, y eso es lo importante para la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, Viera, que ahí prácticamente le regaló un gol a Quiroga que no supo aprovechar, luego sería definitivo en la jugada del tercer tanto por un pase que le entrega a Vitolo, fantástico. Una jugada muy bonita, además, que estamos viendo. Esta es la jugada del tercer gol. Sí, Vitolo, que está a un nivel espectacular, ha vuelto a recuperar ese fútbol que tenía antes de la lesión. Vemos la galopada, llegar a esos minutos con esa fuerza para plantarse delante del portero del Celta y definir con esa tranquilidad, pues le da esa categoría de gran futbolista a Vitolo. Ya llegaba pues prácticamente sin tiempo para nada el gol de la honrilla del Celta en el remate del ex amarillo David Rodríguez, el 3-1 definitivo y la alegría de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, que esta temporada sí que no va a terminar con agobios, por lo menos por mantener la categoría y probablemente sí por intentar meterse en los play-offs por el ascenso. A falta de 13 jornadas, ahí está la Unión Deportiva Las Palmas, que la semana que viene podía ponerse a solo 4 puntos de esa zona de privilegio en la clasificación, en un mes muy importante que a nivel competitivo viene para el equipo de Juan Manuel Rodríguez. Tanto él como sus pupilos ayer se mostraban satisfechos con el triunfo. Te tienes que conformar. Yo soy un inconformista y evidentemente no me conformo con que hayan entrado 3. Yo lo que quiero es que entre un 60, 70 y si es posible un 90%, ¿no? Está contento sobre todo por el grupo, ¿no? La verdad que bueno, uno va cogiendo más minutos, va cogiendo más ritmo y eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo las victorias ayudan a uno a coger esa confianza y mira, ese bolito con un poquito de suerte ahí que chocan uno, pero porque valen también, ¿no? La verdad que me parece que la televisión canaria pues me da suerte y nada, la verdad que muy contento por el gol y también por el equipo que está trabajando muy bien, está haciendo las cosas muy bien y está en la línea. Nosotros hemos estado de 10, ¿no? Hemos tenido el balón, hemos tenido ocasiones, hemos tenido el control del juego, la verdad que todos nos vamos muy satisfechos. Partido para ponernos en vídeo y saber lo que tenemos que hacer y lo que no. Recuperamos en este punto la información de la Segunda División B. Se ha hecho de esperar, pero Andrés García Tebar acaba de sentarse en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Rayo. Escuchamos al técnico del Tenerife después de la victoria 0-2. Como por ejemplo lo hicimos nosotros la semana pasada, pues muchísimo mejor. Pero bueno, yo creo que digamos que ese retroceso que tuvimos hace 7 días, digamos que lo hemos igualado. En un campo difícil, la verdad que sí. Difícil no solamente porque nos hemos enfrentado a un equipo que... que bueno, que sí que es verdad que ha tenido tropiezos con los equipos de abajo, pero aquí tanto Castilla, Oviedo como Albacete perdieron y la gente de arriba creo que el único que ha sido capaz de ganar ha sido el Tenerife. Y eso sumado también un poco a lo que comentaba en la previa, en un campo que es difícil, la verdad, desarrollar lo que uno le gustaría y quisiera, porque tienes que estar pendiente de otro tipo de situaciones, pues yo creo que todavía lo hace mucho más meritorio. ¿6 victorias, 1 empate, 1 sola derrota, está avanzado el equipo? No es una cuestión de García Tebar ni del entrenador. Yo siempre digo que en este país hay dos corrientes opuestas y diferenciadas, que una es la que pensamos o decimos que el entrenador es lo más importante, y yo les puedo decir que, sin lugar a dudas, lo más importante en este juego son los futbolistas, porque creo que además la reflexión es clara. Si tú puedes decir lo que quieras, pero si el futbolista no lo hace, dime tú a mí que en un momento determinado, por mucho que sepas o por mucho que quieras aportar, ¿cuál es el equilibrio que puedes poner? O sea, con lo cual,
en este sentido coincidió con una situación en la cual pues bueno, pues llega un entrenador nuevo y donde los futbolistas hasta ahora, que hay que esperar todavía porque en fútbol ya sabemos lo que ocurre y lo que acontece, pues digamos que han tenido un pequeño punto de inflexión, nada más. Sí, porque imagínate, yo creo que lo que decimos, ¿no? Que envejecemos con mucha facilidad y está claro. Yo pienso, también creo que sí que podíamos haber cogido y haber aumentado esa ventaja y no haber esperado pues hasta el final, ¿no? También es cierto que bueno, pues que nos ha faltado pues acierto, el portero también ha hecho dos o tres intervenciones muy, muy buenas y ellos también en una jugada puntual nos han podido empatar. Y en este caso, pues bueno, pues hemos llegado al último momento, al último minuto, para respirar 30 segundos, que ha sido lo que el árbitro luego tardó en pitar. Bueno, contento García, Tebar, Pierre, es verdad que pocos equipos habían puntuado en el campo del Rayo. Hombre, y hay que reconocer que al igual que cuando se equivoca se le dice, que fue aquella vez, aquellas declaraciones desafortunadas de los carnavales, yo creo que él también tiene que entrar dentro de lo bueno del Tenerife, no solo los jugadores, porque él está haciendo un buen trabajo. Y ha vuelto a imponer esa mentalidad de este fútbol que se encuentra en segunda B y chapó por Tebar también. Bueno, felicidades, todo el mundo contento, pero esto sigue, quedan 9 jornadas y hay que seguir ganando puntos. Esta es una semana clave para el Tenerife, que vamos a disfrutar en Televisión Canaria el miércoles con el Tenerife San Sebastián de los Reyes a las 8:30 y la semana que viene, el domingo, también en directo en Televisión Canaria desde las 11, el Club Deportivo Leganés, Club Deportivo de Tenerife. Gracias, Pierre. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. A todos ustedes también gracias y más información deportiva dentro de un ratito con José Luis Perdomo en el informativo Noticias. Buenos días.